Buenas, mi nombre es Juana Aurora Ardón Castro, de la clase del taller de implementos deportivos. Hoy lo que vamos a crear es un vórtex. Materiales a utilizar: tubo de cartón, botella plástica, tape y una pelota. Como primer paso, lo que haremos es recortar nuestra botella plástica. En el segundo paso, recortaremos un pedazo de la botella y que este quede en forma de cuatro lados. Como nuestro tercer paso, lo que haremos es, del pedazo que nosotros recortamos y formamos cuatro lados, vamos a hacer este tipo de cola, que esta va a ir colocada en la parte inferior de nuestro tubo de cartón. Esta es la que le va a dar la forma de abajo a nuestro vórtex. En nuestro cuarto paso, la colita que habíamos formado se la colocamos a nuestro tubo de cartón y la protegemos con tape para que esta no se caiga al momento de poner nuestro vórtex hacia abajo. Luego pasamos a colocar nuestra pelota en el borde superior de nuestro vórtex y después la sujetamos. Esta la sujetamos con tape para que no se nos caiga al momento de lanzar nuestro vórtex. Luego de hacer todo lo anterior, pasamos a forrar nuestro vórtex. En este caso yo lo hice con cartulina porque no tenía tape, la cinta de diferentes colores. Y después de hacer este procedimiento, forramos aún más la pelota de la que lleva en la parte superior, y es así como nos queda nuestro vórtex.